¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nueva presentación de Regata Visión en la playa del Club de Regatas Corrientes para contarles todas las novedades de la institución del Parque Mitre. Y sin más preámbulos, arrancamos este nuevo programa contándoles a todos ustedes que la Comisión Directiva del Club de Regatas Corrientes prolongó la promoción Día de la Madre. Para eso, conversamos con el gerente de la institución, Daniel Balsa Giacomo, que nos contaba lo siguiente. Estamos con el gerente del Club de Regatas Corrientes, Daniel Balsa Giacomo. Daniel, una promoción Día de la Madre que se extiende, gran éxito. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, todo el mes de octubre estuvimos con la promoción Día de la Madre, con un buen precio para todas las mamás de Corrientes, para que puedan venir a disfrutar del club, no solo el verano, sino todo el año. Y la verdad que fue con gran éxito, más allá cubrió todas las expectativas y pasó las expectativas, así que aprovechando esto, hemos extendido 10 días más la promoción hasta el sábado, hasta el sábado 10 de noviembre. A grandes rasgos, ¿en qué consiste la promoción? La promoción se basa en un beneficio para las mamás o para las damas, digamos, no solo mamás, que damas que en algún momento van a ser mamás, se le bonifica el total de la inscripción, solamente se le cobra la cuota del mes más el carnet y obviamente si viene con su grupo familiar también tienen grandes descuentos los hijos y su marido. Bueno, Dani, contando un poco cómo está el club, se viene la temporada de verano. ¿Cómo afectó un poco la crisis económica que se está viviendo en el país? Bueno, el club está como siempre, todo el año disponible, el mantenimiento del club siempre fue ejemplar y lo seguimos manteniendo más allá de la crisis, que también se sintió, se notó, pero bueno, nosotros mantuvimos el club, mantuvimos empleados, estamos llevándola bien, así que, y preparándonos obviamente para el verano, que en breve arrancará la temporada. También el sábado 10 estaremos haciendo la inauguración de la playa con elementos nuevos, sombrillas, silletas, bancos, para que el socio tenga todos las comodidades y que venga tranquilo, y también obviamente las parrillas que están siempre todo el año vigentes, así que bueno, preparado como siempre y para que el socio tenga todo a su disposición. Dani, además de ser el gerente de la liga, soy el delegado del club en la asociación de clubes, así que aprovecho esta oportunidad. Viene Atenas de Córdoba, un grande de la Liga Nacional de Básquetbol, ganador de todo, en octavo de final del Super 20, con la moral en alto porque Regata viene de eliminar en un repechaje a San Martín. Sí, también nos estamos preparando, obviamente, para hablando un poco de deporte y de básquet, para este cruce con Atenas, obviamente un cruce que todo el mundo quiere ver. Atenas, un referente histórico de la liga, el mayor ganador de la liga de básquet a nivel nacional, así que también con ex jugadores de Regatas y ex técnicos de Regatas que han ganado todo acá, así que bueno, esperemos que sea un cruce, sabemos que va a ser un cruce duro, pero con todas las ganas de seguir avanzando en este torneo y llegar hasta lo máximo. Bueno, en tus primeros partidos de Regata con Luca Victoriana, ¿cómo le viste al equipo? ¿Cómo le viste a los jugadores? ¿La inyección anímica que provocó también la vuelta de Marquito Giordano? Bueno, siempre lo charlamos con Luca. O sea, nosotros digo, hablando de la directiva del club y siempre cuando lo contratamos a Luca habíamos dicho que este torneo era un torneo de preparación para nosotros. Obviamente, todos lo queremos ganar y Lucas también. Pero bueno, empezamos trastabillando un poco, vos sabés, la gente por ahí estaba un poco nerviosa, pero bueno, estamos mejor que nunca, hemos ganado ahora un playoff importante a nuestro primo acá, como diría, incluso a Martín, fue una inyección anímica, obviamente, lo que esperaba, Lucas quería jugar este cruce para demostrar la actitud del equipo, el carácter, que es lo que está buscando. Él dice que tiene mucha calidad, pero faltaba un poco de carácter, que ahora lo está consiguiendo y creo que en este cruce de playoff se dio cuenta que el equipo está para más. Muchas gracias, Dani. Bueno, nos encontramos el 10. Perfecto, sí, el sábado 10 lo esperamos a todos los socios. Vamos a hacer la inauguración oficial de la playa. Y bueno, esperemos que vengan todos y que disfruten del club todo el año.
Y hablando de Liga Nacional, hablando del clásico correntino, San Martín Regatas, Regatas San Martín se enfrentaban en el repechaje, zona A del Super 20. Allí Regatas barrió la serie 2-0, se metió en octavos de final de este torneo de la Asociación de Clubes. Luca Victoriano nos cuenta qué sentimientos a la hora de hablar del clásico y del triunfo frente a San Martín. Qué felicidad, ¿no? Un gran partido, se barrió la serie. Sí, jugamos bien otra vez y el equipo está demostrando cosas que me gustan, ¿no? Mucho carácter, nos pasamos bien la pelota, hemos jugado muy bien hoy. Mucho trabajo en equipo, es increíble cómo está fortalecido el equipo. Sí, viene de una base buena de trabajo. En la pretemporada trabajamos muy bien, muy serio. Había que ajustar algunas cosas que se fueron ajustando a medida de los partidos de Super 20 y bueno, hoy creo que encontramos un poco la filosofía para jugar, pero hay que seguir trabajando. ¿Dónde crees que pasó la parte basquetbolística de Regatas donde bueno, obviamente golpeó primero y golpeó dos veces? Sí, este formato que te hace jugar de local el primer partido y después no hay tanta ventaja al que tiene la ventaja deportiva, digamos. Pero bueno, supimos aprovechar, hemos jugado clásicos muy seguido y al final pudimos ganar. Sí, vamos a evaluarlo en estos días. Ahora vamos a tomar libre unos días para que los chicos descansen su cabeza y después ya retomamos con pensando en Atenas. Gracias, Luca. Gracias a vos. Primera parte del gran triunfo frente a San Martín, Super 20, repechaje del torneo para entrar a octavos de final. Lunes, Atenas de Córdoba va a estar enfrentando a Regatas acá, en el Parque Mitre, así que están todos invitados a partir de las 21:30. Primera parte, primera entrega, ya vamos a estar hablando con el gran capitán de la institución, Paolo Quinteros. Nos metemos nuevamente a la vida institucional del Club de Regatas Corrientes. Sábado 10 de noviembre, bendición de las aguas para dejar inaugurada la temporada veraniega 2018-2019. El capitán Eduardo Mariño Rey nos cuenta detalles de esta gran inauguración. Estamos con el capitán del Club de Regatas Corrientes, Eduardo Mariño Rey. Eduardo, se viene la bendición de las aguas, tradicional evento para dejar inaugurada la temporada de verano 2018-2019. Sábado 10. Hola Pocholo, sí, el sábado 10 de noviembre se inaugura la playa del club, bueno, con la tradicional bendición de las aguas. Bueno, estamos trabajando para que nuestra playa esté en condiciones para que el socio venga a disfrutar de esta nueva temporada. Eduardo, un trabajo que es a lo largo de todo el año, porque sin ir más lejos, hace poco se terminó un refolado importante que se recuperó una parte de la playa conocida acá en el club como el Galpón de Botes. Sí, todo el año tratamos de mantener la playa, ganarle más playa al río, ya que nosotros tenemos este remanso que por ahí nos perjudica un poco, pero bueno, siempre trabajando y tratando de mejorar todo para el club y para el socio. ¿Cómo están las piletas, cómo están los tomasoles, los bancos, las sombrillas, las silletas? Todo, todo en condiciones, bueno, si Dios quiere, ya para el 10 de noviembre vamos a tener silletas nuevas, sombrillas nuevas. Quilmes y Coca-Cola también regalaron sombrillas para la institución, así que vamos a estar bien, bien preparados para esta temporada. ¿El sector parrillas? El sector parrillas, bueno, se están haciendo arreglos, se van a comprar ventiladores y bueno, siempre manteniendo todas las instalaciones del club. Con freezer nuevo, es importante decirlo a los socios. Sí, a principio de año el club compró freezer, estamos haciendo el trámite para solicitar más freezer y heladeras. Bueno, una playa que realmente invita a venir, a pasar un verano a pleno, una temporada a pleno y con una promoción Día de la Madre que también hizo que mucha gente se vuelque a ser socio del club. La verdad que sí, la promoción que hizo el club del Día de la Madre se
hicieron muchas mamás socias. Y bueno, este verano yo creo que la playa del Club de Regata va a explotar. Bueno, invitamos a la gente, el día, la hora, Bendición de las Aguas. Sábado 10 de noviembre, 10:30 horas, Bendición de las Aguas. Están todos invitados, sábados 10 de noviembre, 10:30 horas, Bendición de las Aguas del Club de Regatas Corrientes. Nos metemos nuevamente a la Liga Nacional de Básquetbol, gran triunfo frente a San Martín. Paolo Quintero nos contaba lo siguiente. Bueno, Pao, qué felicidad, ¿no? Más allá del resultado, del equipo, ¿cómo está? Es increíble, ¿cómo contagia? Sí, la verdad que el equipo, después de las dos victorias en casa, ha adquirido una confianza tremenda. Hemos entendido lo que el equipo necesita para que nos podamos ser poderosos, ¿no? Y poder ganar tanto de casa como de visitante. Y eso es muy importante, que cada uno está entendiendo cuál es el mensaje de Luca, cuál es el objetivo que el equipo necesita. Y eso nos hace un equipo muy, muy peligroso, ¿no? Es increíble, en la rotación al que le toca salir es el que más alienta al que entra. Es una cosa muy motivadora. Bueno, eso es lo que pregona Luca, ¿no? De que todos seamos iguales, que todos estemos apoyados por el compañero. Si cometemos un error, todos tenemos que ir a alentarlo, ¿no? Porque esto es un equipo y ganamos y perdemos todos juntos, ¿no? Vamos a hablar un poquito del básquet. Es increíble, Regata, cómo tapó nuevamente a sus jugadores clave de San Martín y con la efectividad de afuera de Regatas en el segundo tiempo, que una cosa que no se venía dando en un tercer cuarto muy bueno. Sí, la verdad que bueno, sabemos, éramos conscientes por dónde pasaba el punto fuerte de San Martín, intentamos bloquearlo, intentamos que no se sintieran cómodos. En eso hicimos un gran trabajo defensivo, cerrando no dejándolo jugar cómodo a Lee, a lo mismo a Santo Terry, Fagiano, que son el tridente, ¿no?, donde se apoya San Martín. Y nosotros en ataques, un pase más, jugando la pelota, sin individualidades, y eso obviamente, vuelvo a repetir, nos hace peligroso. Obviamente que Regata está para más, esto no es el techo de Regata. Yo creo que el equipo tiene mucho por mejorar. No tenía ninguna duda cuando tuvimos esa racha negativa. Yo sabía que el equipo todavía no tenía techo, que había mucho por mejorar y que cuando hiciéramos el clic íbamos a empezar a eso, ¿no? A mejorar y a cada uno a tener confianza y a aportar lo mejor al equipo. Yo creo que Regata tiene mucho por mejorar. Voy a descansar, Pao, a festejar un poquito, muy cortito, porque mañana ya a pensar en Atena. Sí, bueno, a descansar, a disfrutar, es un clásico, lindo ganarlo, y más de visitante. Pero bueno, ahora el próximo rival es Atena, va a ser un rival durísimo, así que a compenetrarnos en ellos. Gracias, Pao. Gracias a vos. Felicitaciones a todo el plantel y al staff técnico de la Liga Nacional de Básquetbol por este gran triunfo frente a San Martín. Reiteramos, lunes 21:30 horas el equipo Fantasma recibiendo a Atenas de Córdoba por los octavos de final del Super 20. Vuelta de tuerca, vuelta de página. El último fin de semana el plantel de la Liga Nacional de Básquetbol tuvo una visita realmente inesperada, singular. Andrés Chapo Nociones con todos nosotros. Sorpresa, indudablemente, la visita de el Chapo Nocione al Club de Regatas Corrientes, principalmente al equipo de la Liga Nacional de Básquetbol, su amistad con Luca Victoriano, el jugador de la generación dorada de la Argentina, estuvo en el estadio José Jorge Conte, recibido por el staff técnico, por el plantel y por dirigente de la institución Fantasma. El doctor Emilio Lanari le realizó una serie de obsequios como la camiseta oficial de la institución, también ropa deportiva. El Chapo Nociones se lo vio realmente muy contento al entablar una serie de fotos, conversaciones con el plantel, las anécdotas, los recuerdos, las vivencias de este gran jugador que terminó su carrera nada más y nada menos en el Real Madrid, en donde también fue jugador Luca Victoriano. Hizo que la mañana sea muy amena, muy llevadera. Se cortó indudablemente el entrenamiento
del equipo de la Liga Nacional para dar paso a fotos, autógrafos y así vivir una jornada realmente espectacular, la de los chicos, la del plantel del Club de Regatas Corrientes, que luego por la tarde continuó en el Club Básquetbol Córdoba, porque allí estaban jugando el mini básquetbol de la institución enfrentando al Club Córdoba. Allí también, sorpresa para propios extraños, el Chapu Nocioni estuvo allí, y allí estuvieron nuestras cámaras con Celeste, con Pucho. Estas son las alternativas de esta gran sorpresa del encuentro del Chapu Nocioni con la gente correntina. Bueno, Chapu, primero en el nombre del Club de Regatas Corrientes, agradecerte porque hayas venido a visitar a los mini. Y bueno, las sensaciones de visitar Corrientes, no sé si es tu primera vez o no. No es mi primera vez, me gusta la pesca, así que vengo siempre, paso. Lo que pasa es que bueno, este año está Luca Victoriano como entrenador acá en Regata de Corrientes y bueno, pasé a saludarlo y bueno, aprovechamos el momento para hacer una visita a los chicos. ¿Te gustó la interacción con los chicos? ¿Se animaron realmente a preguntarte, no? Sí, la verdad que es muy lindo. Siempre los chicos están llenos de curiosidades y quieren aprender, ¿no? Y son chicos que quieren escuchar, así que hay que tratar de hablarle y dejarles buenas enseñanzas. Bueno, para cerrar, un mensaje para el minibásquet, tanto del Club Regatas Corrientes como de Corrientes, que en este momento te están mirando. Bueno, la verdad que es muy bueno que se promocione el minibásquet, creo que es lo mejor que puede pasar y ojalá que se siga haciéndolo, ¿no? Así que los chicos que lo disfruten, se diviertan y lo pasen lindo con este deporte. Muchas gracias y te esperamos otra vez. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego. Sí, jugamos bien otra vez y el equipo está demostrando cosas que me gustan, ¿no? Mucho carácter. Nos pasamos bien la pelota, hemos jugado muy bien hoy. Sí, la verdad es que el equipo, después de las dos victorias en casa, ha adquirido una confianza tremenda. Hemos entendido lo que el equipo necesita para que nos podamos ser poderosos, ¿no? Y poder ganar tanto de casa como de visitante. Y eso es muy importante, que cada uno está entendiendo cuál es el mensaje de Luca, cuál es el objetivo que el equipo necesita. Y eso nos hace un equipo muy, muy peligroso, ¿no? Sí, viene de una base buena de trabajo. En la pretemporada trabajamos muy bien, muy serio. Había que ajustar algunas cosas que se fueron ajustando a medida de los partidos de Super 20 y bueno, hoy creo que encontramos un poco la filosofía para jugar, pero hay que seguir trabajando. Bueno, eso es lo que pregona Luca, ¿no? De que todos seamos iguales, que todos estemos apoyados por el compañero. Si cometemos un error, todos tenemos que ir a alentarlo, ¿no? Porque esto es un equipo y ganamos y perdemos todos juntos, ¿no? Este formato que te hace jugar de local el primer partido y después no hay tanta ventaja al que tiene la ventaja deportiva, digamos. Pero bueno, supimos aprovechar, hemos jugado clásicos muy seguido y al final pudimos ganar. Sí, la verdad que bueno, sabemos, éramos conscientes por dónde pasar el punto fuerte de San Martín, intentamos bloquearlo, intentamos que no se sintieran cómodos. En eso hicimos un gran trabajo defensivo, cerrando no dejándolo jugar cómodo a Lee. A lo mismo Santo Terry y Faquiano, que son el tridente, ¿no?, donde se apoya San Martín. Y nosotros en ataque muy, muy compenetrado, dando un pase más, jugando la pelota, sin individualidades. Y eso obviamente, vuelvo a repetir, nos hace peligroso. Yo creo que el equipo tiene mucho por mejorar. No tenía ninguna duda cuando tuvimos esa racha negativa. Yo sabía que el equipo todavía no tenía techo, que había mucho por mejorar y que cuando hiciéramos el clic íbamos a empezar a eso, ¿no? A mejorar y a cada uno a tener confianza y aportar lo mejor al equipo. Sí, bueno, a descansar, a disfrutar, es un clásico, es lindo ganarlo, no es de visitante. Pero bueno, ahora el próximo rival es Atenas, va a ser un rival durísimo, así que a compenetrarnos en eso. Desde 1923 se disfruta todo el año Club Regatas Corrientes. Hoy sus socios comparten actividades de esparcimiento, deportivas, sociales y culturales. Profesores permanentemente actualizados, tecnología para cada disciplina, promociones de ingreso, débito automático. Club de Regatas Corrientes.
Desde 1923 se disfruta todo el año Club Regatas Corrientes. Hoy sus socios comparten actividades de esparcimiento, deportivas, sociales y culturales. Profesores permanentemente actualizados, tecnología para cada disciplina, promociones de ingreso, débito automático. Club de Regatas Corrientes. Muchísimas gracias, Andrés Chapu Nocione, jugador de la generación dorada de la Argentina, medalla olímpica de oro en Atenas 2004. Realmente una visita ilustre, sorpresiva, que realmente hizo que se viviera una jornada espectacular, no solamente en el Club de Regatas Corrientes, sino también en el Club Básquetbol Córdoba. No nos queremos ir sin antes decirles que este sábado está finalizando el circuito regional de natación en su cuarta y última etapa. Allí está el equipo de natación del Club de Regatas Corrientes, que quiere quedarse con la temporada y con la Copa Challenger. El lunes, regatas recibiendo a Atenas de Córdoba por la Liga Nacional de Básquetbol. Así que las invitaciones están hechas para vivir un fin de semana a pleno en el Club de Regatas Corrientes. Nosotros nos despedimos ahora de todos ustedes. Muchísimas gracias por compartir esta media hora con nosotros, con Regata Visión. Será hasta un próximo encuentro.